Y yo. Battle Royale, el estilo de la batalla. ¿Qué onda? Sean bienvenidos a una directa la más insana de toda la región. ¿Cómo andan el día de hoy, gente? ¿Cómo andan el día de hoy, gente, gente, gente bonita del Facebook? Hola, bebés. Andamos jugando con el viejillo. Andamos jugando con el viejillo esquizofrénico. Así que, pues, nada. Dejando su... Ay, se me fue el sonido para andar yo. Dejando su hermosísima reacción y su tremenda compartida. Hola, Adriano. Hola, Elmer. Hola, hola, Bran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? A las 54,000 personas que están acá, chat, se les agradecería muchísimo si dejan su hermosísima reacción. ¿Sí, reacción? Su hermosísimo like. Se les agradecería muchísimo, la mera verdad, gente. Sí, yo no ando jugando contigo. No, 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 pues digo, ¿verdad? Digo. Todo bien, todo bien. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, Luis. Hola, Contreras. Porque dijo que iba a aprender también, o sea, dijo que iba a aprender. Y como va a aprender, pues se está listando, yo creo que para aprender, ¿eh? Yo creo que se está listando para aprender este directo y por eso no está hablando. Porque obviamente pues se está listando, ¿me explico? Entonces, pues, tranquilos, gente. Dice, ¿cómo está el frío? Fíjate que hoy está... Ay, es que cuando me pongo los audífonos, se los juro que no sé por qué... Me da mucha comezón. ¿Quién es su colaborador? ¡Eric! Muchas gracias por renovar el colaborador. Muchas, muchas gracias. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Hola, Mario. Dice, ¿ya aprendió? Sí, yo creo que ya aprendió, ¿eh? No sé. Es que dijo que iba a aprender. Entonces dijo que se iba a silenciar. Yo creo que va a estar silenciado toda esta partida porque, pues, obviamente no va a hablar. Cada vez más permito. ¿Por qué? Dice, ya apaga, bro, ya. Si no habla. Hola, Sofía, ¿cómo estás? ¿Cuánto vas a jugar? No sé, bebé. No sé si voy a jugar una hora o dos. Aún no lo sé si voy a jugar una hora o dos. Ese rato nada más hice una hora, así que hoy no lo sé, bebé. Hoy yo creo que voy a hacer dos. Si es que aguanto, depende, ¿da? Depende si ya me notificó. Ah, ya aprendió. ¿Cuántas horas harás? No sé, bebé. Yo creo que dos. Lo más probable es que dos. Una con él y una sola, porque él va a jugar una de free y lo demás va a jugar el juego que andaba jugando. El de los zombies. Ella. Hola, Roberto. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo andas? Dice ya porque me notificó aquí. Dice, y en el de él. Ah, sí. Sí, sí, sí. Así es. A ti sí. ¿Por qué? Dice, te cuento mis tragedias. Dice, ¿cómo? No manches, Fleco. ¿Cómo te aventaron? Te extraño. Yo también te extraño. Hoy anduvieras en... Siempre pendiente. Hoy estuvo el peso pluma aquí, gente. Porque el gobierno es muy inteligente. Hoy estuvo aquí el peso pluma, la verdad. Estuvo aquí, y pues nada. ¿Qué más podía pasar? ¿Qué más podía pasar, la verdad? Todo bien. ¿Forti no quiere ser padrino o qué? Hoy te vi. Yo ni salgo de mi casa. ¿Cómo me vas a ver? Si ni a la calle me asomo, pa. Ni a la calle yo me asomo. Está raro que tú me veas. Ay, no. Dejen que prenda micro el... Ay, ay, tengo gente. Dejen que prenda micro el Rogelio para darle una quemadilla que me estaba... Ay, güey, mira. Wow, qué humilde me vi, Dice, es mi sueño, dice, es mi sueño. Ah, bueno. Pues sí, es que es raro que me veas en la calle porque te digo, yo casi no salgo. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Y ese milagro? Pues es que no está hablando el primito, güey. Según él vino a ayudarme, pero ya andaba hasta por allá. Dice, un don saliendo, dice, y no se fijó y me... Ah, oh, la bestia. Pero, ¿no te pasó algo grave o qué onda? No manches. A mí es mi miedo de manejar, güey. Que se me atraviese uno de una moto y así, y que yo no lo vea. Y llevármelo, güey. O qué sé yo, ¿verdad? O sea, no, es como que... Yo soy muy distraída, güey. No sé, o me lleve una persona. Ay, no, güey, no, mejor no. Ni carro tengo. Y para comprarme uno tampoco. Ay, no.
Donde las. Sí, te lo creo. A él le gusta ir mucho a las cariñosas. Él le encanta ir a las cariñosas, la mera verdad. Pues ustedes saben. Ay, me dieron rico, güey. Me dieron rico para llevar. A ver, espérense, gente. Sí, güey. Luego él sí se va a las cariñosillas y así. A ver. Mira, güey. No, güey. ¡Es hacker, crack! ¡Es hacker! ¿Me intentaron? Ay, ahorita va a ver. Ahorita lo quito. Dice la. Y raspones en el brazo, así que. Dos semanitas. A la bestia. Porque no lo reporté. Te dieron como te gusta. Duro. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas, bebé? ¿Cómo andas? Hey, gente, pero compartiendo y reaccionando, se les agradecería muchísimo, ¿eh? Se les agradecería muchísimo. ¿Dónde está mi loot, güey? Por aquí me dejaron tiesota, ¿no? Por aquí me dejaron bien tiesota, güey. Era ya. No me quitó las. No me quitó nada de mi loot. Qué buen servicio del viejillo, ¿eh? A ver. Ay, no. Me iba a comprar eso, güey. Creo que no tenía mira el 4 por. Ah, pues que por eso no lo miraba. ¿Ya viste, Sebastián? De. ¡Ah, ya! Sí, pero. ¡Ay, ay, no! ¡Sebastián de Draco, por tu culpa! No, güey, ¿de qué sirvió mi comprada de paredes? Y casi me dejan calva por andarte leyendo. No, viene por acá. Ay, cúrate, por favor. No sé dónde esté. Mira cómo voy corriendo. Parezco un botcito, pa. No sé. Llevo una Vector a todo lo que da, ¿eh? Por tu culpa me gasté todas mis paredes, ¿ya ves? Eso no se hace. Váyanse a fijar cuántas paredes trae el viejillo para pedirle. Para decirle, dame unas paredes, no te hagas, ya te vi que traes cuatro. Y que diga, ay, ¿cómo lo supiste? Dice, no, soy hacker. Hola Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a los nuevos. Se les agradecería muchísimo si me siguen y me dan una compartidilla, pa. Inviten. ¿A dónde, pa? ¡Wow! Se me quedó trabado el Justin. Ay, no. Oh, pego mucho con la Vector yo, güey. Soy un arma mortal con la Vector, Cuidado, no me los yo no me los voy a topar yo por ahí y los deje tiesos como. ¡No! ¡Que salga! Ese es el problema. Ni un brillo. Hola, Sammy, ¿qué tal? Bravo. ¿Quién es ese colaborador? A ver. Iván, muchas gracias por hacerte colaborador. Muchas, muchas gracias. Qué lindo, pa. Ay, es que Iván sí era mi colaborador, ¿no? Ya tenía mucho que no lo miraba por acá. Siempre. Ay, ay, no, güey. Si no hubiera saltado, si no te hubiera sido, estaría tan feliz. Revíveme, Rogelio, que diga. Sí, tío. Ay, no, ¿por qué me lootea, güey? Se gastó mi única pared de seguro. Se gastó mi única pared. Ay, no. Se le andan dando chupapi. Hola, Raúl, ¿cómo estás? No sé para dónde ir, gente. No sé para dónde ir. Dile que hable contigo. Es que le dije que no hablara, güey. Le dije, no, ¿sabes qué, Rogelio? No, me está vibrando el teléfono, güey. Ya fui. Rogelio, me está vibrando el teléfono. Ah, mira, esa cosa está abierta. Deja, voy por unas buenas armas ahí. Dice, no manches, apenas me notificó, ya se me descargó el. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ok. Ya me fui. Ah. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También, Raúl, muy bien, muchas gracias. Ahorita los leo, bebés, ahorita los leo porque me andaban entiesando.
Hola Narciso, muchas gracias por esas compartidas, pa. Muchas, muchas gracias. Mira, tengo 76 reacciones y 77 espectadores. ¡Buah! Qué humilde. A ver. ¿Dónde anda, güey? No lo veo. Ah, mira, ahí anda uno. Ay, yo no, ni pared tengo. Ay. No sé dónde está el otro, güey. ¡Ay, él ya me vio! Se corrió para otro lado, ¿eh? Porque eres tan hermosa, no, nada de eso. Me estaba viendo que me miró muy cachetona, gente. Más de lo normal. ¿A poco ya subí otros 3 kilos? Otros 3 kilos. No puede ser. Ya, ya voy a empezar mi dietilla el lunes, se los juro, güey. Aunque no pueda ir al gym, pero ya con la dietilla, aunque sea. Asesinato triple. Ya aunque sea con la dietilla, qué sé yo. Ya estoy cansada, la verdad. Te vieron los cuernos, ¿por qué? Hola, Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, escucho a alguien aquí vibrarme. ¡No, güey! ¡No, no, no! Estoy cansada. Ay, pues me llegaron entre dos. Pues es que según yo sí. A ver. Hola, Flores. Déjenme leo los comentarios por acá arriba. Los que no leí cuando estaba en plena revisión. Lo que me puso Akira. Hola, Akira hermosa. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás? Dice, ¿cuál es así? Ay, no, ya no quiero. A la vez ya llevas 2 o 3 meses siendo colaboradora y hasta ahorita me menciona Facebook. ¡Qué bendición! ¡Sí, hasta ahorita! Ay, es que me cuesta mucho las tortillas y el cocón. Eso yo creo que es lo que más me cuesta. Me cuesta más dejar de tomar cocón que una cervecilla, te lo juro. ¡Ay, ya entizaron al Rogelio, güey! Yo esperando que me reviva. ¿Era? Twins. ¿Ya viste? Ay, no. Octavio, muchas gracias por poner tu Notify. Pa. Muchas, muchas gracias. A las 78 mil personas, 80 mil, 81 mil. Se les agradece bastante, pa. Dejando su hermosísima reacción, que es cocón. ¿Alguien le puede decir que es cocón? Porque yo no puedo. Obviamente, cocón. Bueno, es refresco, pero... Pues ya sabes. No puedo decir el nombre porque luego Facebook piensa que es de la que se... Y pues no es esa. Y pues no es esa. Hola, Kaker, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, ya sé, no, no, no. Y luego cuando está haciendo un calor, güey, era insano, te lo juro. Dijo, holo. Le escribiste mal. Hola, hola, Raúl, ¿cómo estás? Te ves bien, te ves mal, mi hija dice, pero te ves bien. Ay. Mejor no me digas nada, güey. Mejor no me digas nada, no me traumes más. Es para que... El Royal, el estilo de la batalla. No sé. Lico... No, no, no. Digo... Yo te digo igual siempre. Pues... Y yo pues... Sí le he bajado a muchas cosas, pero... A otras no. Pero bueno... Yo soy la que me veo así, así que tranquilos. Ustedes no se ven como yo. Inga, ¿a dónde se bajó el viejillo, güey? ¿Por qué me abandonó? Carlitos, ¿por qué me abandonaste, Carlitos? No les hagas caso, te ves bella. Ay, gracias, Vivi. Ay, no, pero sí. A veces sí me miro y digo, chale, bueno. Quiero hacer así como que... Ay, voy a hacer la dieta. Es que no puedo ir al gym ahorita por... Que tengo un hueso... Todo para allá. Y no puedo ir al gym. Fui y no cargué peso, pero no. Y estaba haciendo como que mi dieta y así. Pero luego me deprimí, güey, porque no pudiera. ¡Ay! ¡Ay! Creo que tengo gente a la bestia. No puede ser, ma. A ver. Ay, no. Güey, necesito. A ver. Ay, ese viejo. Que mi pingüino me dio una pared. Dice, no, no es dieta. Dice, no es gin. Es tanta sed. No, fíjate que ya le bajé mucho, bebé. Ya le bajé mucho. Ya le bajé mucho también.
Ya cuando me tomo tres, ya ando bien mal. Pues pareciera que me tomé. Pareciera que me tomé. No sé. Asesinato doble. Por eso. Ay. Y yo, ay, ya está. Bueno. Voy a creer en ti. No, pero sí. Ay, perdón, se me bugueó, ya vi. Sí, mejor no tomo. Sí, ya no voy a tomar. Ahora sí, güey, ¿qué me decías? ¿Por qué no es tan hacker, güey? Ah, yo soy insana, güey. El chat no cree que eres tú la que está jugando, bro. Pobrecilla. No, sí soy yo, güey. ¿Por qué no creen que soy yo o qué? Dicen que andas pegando mucho. Es mi nivel. ¿Te quieres jugar en la del torneo, bro? Me salgo yo y te metes tú. Ay, yo creo que hago más que tú, la neta, Rogelio, ¿eh? Sinceramente, yo creo que hago más que tú, güey, ¿eh? A mí me tuvieron que haber dado ese lugar. Yo te doy mi cupo, bro, no te preocupes. La neta. Sos muy humilde, crack. Estás muy rank. ¿A dónde vamos a ir? Tú eres la que manda ahora, güey, en esta partida. Ay, güey, déjame a comprar un chip primero. ¿Le escucha la voz de Draco? Les pregunto. Si me tienes bien bajo, güey. Mejor nada. Te confirmo. Te tengo al 100% ahí. ¿Habla? Hola. ¿Le escuchan bien o qué? ¿Ya? A ver, güey. Ay, güey, me escucho doble por tu culpa. ¿Porque le subí el audio o qué? Sí. Mira que encontré un... ¿No quieres un chip? No, llévatelo. No, yo no. Yo ya compré uno y está uno ahí, güey. Qué humilde. Me bananearon mi otra cuenta. ¿Dónde? No te quiere presumir. No, hombre. Somos compas, nada más que le hacemos a la... ¿De qué buena aquí el grasery por las 10 triotas ahorita, pa? Somos las más compitas, la verdad. Yo y la Rogelia. ¿Sí o no? Simón. Nada más que para que viniera la gente, güey. ¿Cómo así? Y dijera, ¿quién es? ¿Quién es tu novio, bro? Cuéntanos. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Quién te dijo de...? ¿Quién te dijo de mi título? ¡Oh, eres bien chismosota! Yo le estaba viendo ahí, güey. No, que no te hablaba, que está enojado contigo. Está enojada conmigo, pero se aguanta. Ay, ¿cuándo le dijiste que no nos hablábamos? Ayer, no me acuerdo, antier. Eres bien mentiroso, güey. Viejillo mentiroso, ¿qué le pasa? Ay, tranquila, bro. Ay, Dios. La Draco, no te sabré decir, bro, qué opina de eso. ¿De que tú eres el rey de qué? Que tú eres la reina de la Woodpecker. Ah, yo pensé que tú ya te ibas a decir, ya, güey, ya déjanos un arma, por favor, ya. Mira, tenemos gente acá. No sé dónde. Solo para aquel silema, güey, saludos. Ana López. Ay, sí, soy Ana López, desde ahora en adelante, por favor, no me hablen. ¿Por qué eres Ana López? Porque no viste mi estado de WhatsApp. Simón, ¿y quién era el que te mandó mensaje? No sé, güey, pero tenía la misma alada de aquí y lo bloqueé porque me dio miedo, güey. Tenía una foto bien ninzarra, te lo juro, ¿eh? De bien ninzarra, güey. No, o sea, grosera, güey. ¿Cómo que grosera, bro? Ay, güey, pues no puedo decirlo mucho. Bueno, ¿relacionado con qué, pues? Relacionado con... Asesinato triple. Robadota que me diste. O sea, como una foto, ¿no? Y luego la P, y luego la O, y luego la R. No, por, o sea, ¿sabes cómo? Ah, ¿así muy fuerte o no? No, pero es una foto como así, güey, como... ¿De él? Güey, no, era una imagen. Descargada, es que de haciendo la foto. Sí, persona, ¿no? Ajá. Ah, qué raro, ¿no? Ya sí, güey. Y me dijo. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Te Hola, Melanie, un saludote. Tío, ay, cállate, güey. El que había dicho que tenía un. Ese ni tiene mi nomás. Ay, el otro tío, güey. Ah, sí, es que tengo un tío, gente, que se dedica a grabar contenido, ¿verdad?
hecho, es muy conocida su página, güey. Sale un vato que la hace de Morty y uno de Rick. Es su tío. Al Rogelio es bien fan de sus videos, güey. Yo soy fan de los actores que la hacen de, el que la hace de Rick. Soy fan de ese señor, güey. Entonces quiere que se lo presente, güey, porque pues... Dice que... Le dije que me invitaron a una escena para verla, si no quiso, güey. No quiere nada, güey. El vato bien concentrado haciendo su jale y el Rogelio así con la manilla, es que no le puedo hacer. No. La manilla sube y baja, güey. Ay, yo pagué que quisiera hacer eso, no mames, yo quiero una foto, güey. No, oiganlo. No que me meta la pata. No, que te la... Nunca dije que te la metiera, güey. Pues ya con eso ya andas dando señales de eso, no mames. No, güey, o sea que tú te la estuvieras... O sea que estuvieras jalando el ganso tú, güey, mientras ellos estuvieran ahí, güey, en la... No, ¿te imaginas, güey? Y que dijeran, ay, que tú no vienes por la foto. Y yo sí, pero tengo olla de palbúnker, güey. Qué risa me das a veces, güey, te lo juro, eres la mamá. Güey, qué hueva con esta gente en el chat, déjalo baneo, güey. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Banelo, chat, banelo, güey. O sea, si ven que hablan de lo, de las casters, güey, banelos, güey, porfa. Es como te dice que te aparecieron los limones de la B, güey. Qué estrés de esa comunidad, güey, en el Chile. Ah. Igual con la Morán, güey, nomás estaban tirándoles así, güey, de su cuerpo. Y de que, ay, güey, sí. Es hinche gente, pero no tiene nada que hacer, ¿o qué, güey? No mames. Me estresaba mucho, güey, porque era de que pasaban a los casters. Ajá. Y se ponían deprimitos, güey, con las sí, morras. Sí, sí, sí lo vi, güey. Nivel, güey. Sí, sí lo vi. No, no, no. Qué estrés. La neta, güey. Sí. Ches morritos como de 12 años, güey, nomás se la andan jalando, mames. Dice un vato, güey, ya estoy como la Draco diciendo que ya no voy a tomar y nada más llega el viernes y fuga. Mm. No sé si voy a estar yo, güey. Ay, ahora todos se identifican conmigo. ¿Sabes qué fue lo que pasó, güey? ¿Qué pasó? David, si mi amigo David me mandó un mensaje y me dijo, oye, ¿me prestas para comprar un boleto del Pal Norte? Me lo anda mandando súper barato. Y yo le dije, güey, te van a estafar. Me dijo, no, me dijo, es mi amigo, es sabedor y todo, solamente que no va a ir. Me dijo, no va a poder ir. Ajá. Me dijo, me haría ese favor, ¿verdad? Pues yo te lo pongo Sema y todo ese. Pero le dije, ah, sí, güey. Le dije, oye. Dije, y si te lo está viendo tan barro, tendrá otro ahí. Ajá. No tendrá otro. Y me dijo que es para el sábado. Y adivina que cae el sábado. ¿Qué cae? Primero de mes, güey. ¿Y luego? Pues ya, ya, ya son vacaciones. Acuérdate que para mí son vacaciones el primero del mes, güey. Ah, sí. O te digo, imagínate que si saca un boleto para el norte, baratísimo, güey. Hombre, sí. Es mal. La verdad, yo nomás voy a ir a pistear, que es a lo que voy normalmente a esos lugares, escuchar música. Como de cuando llevé a la Draco a escuchar Marshmello. Ya sé, yo nomás fui a pistear, güey. ¿Eh? Yo nomás fui a pistear. ¿A que sí? Sí. Digo, yo que iba a andar viendo al Marcelo, güey. Yo andaba a ir acá viendo a los gringos. ¿Marcelo qué, güey? No. Ay, no. ¡No, hombre, güey! Bien. ¡Uy, güey! ¡No tiene vida, Draco! ¿Onta, güey? Pues no. No sé quién se encerró más, güey. Si tú, el otro vato, te lo juro, pa. Ese güey me encerró a mí. A ver. Dice... ¿Yo para qué quiero chips? ¡Ey! Ya lo usan como un meme, ya lo usan como un meme, güey. ¿El qué? Es que dicen que eran de la comunidad de Lesios y... Si resulta que pues andaba, ¿no? O sea, hablando eso de las caster. Ajá. Y un todo dice... Estaban muy grandes las morras. Si fueran las morras de 10 años, sí te lo creo que sale eso como... ¿Cuál más? ¿Es ese meme? Si te lo tienes ese meme con el Ezio, güey. No, es que no lo he visto, güey. Es que, chaval, el que no entiende ese meme es que a Alesia le echa carrilla de que le comenta por un porro de 15 años, güey. Entonces, por eso es que ya la gente la agarra como un meme, güey, de que es un primito de primera. Lo cual es mentira, pero la gente ya lo tomó como que Alesia es así, güey. Entonces, como que, ay, ya porque te quiten ese etiqueta está muy difícil, ¿no, Draco? Sí. Así es. Es Marshmello, ¿no? Pero yo le digo Marcelo, güey.
La bestia. Oh, esta zona pega rico, ¿eh? Ahí te ven zona, güey. Valió madre, no tengo. ¿Por? Tengo nada, ya voy. Es que no tengo lanzadera, güey, ya voy para allá. ¿Estabas esperando la lanzadera, primito? Quería ver si tenía, pero no. ¿Nos vamos a quedar en el agua? ¿La zona donde crees que cierre, güey? Si va para el agua, ahí tienes uno atrás y te lo marqué. Ah, ya lo vi. Casi me espaldé al vato, güey. Son 12. Ok. Ese fue el drop con ellos. Listo. ¿Te los llevas? ¿Te los llevas como dos? Falta uno, güey. Pero la ahí zona. Está, ¿no? La zona pega más que yo en estos casos, güey. No fue la tirolesa, güey. Ah, sí. Dale, Draco, dale, tu madre, Draco, yo te conozco. ¡No, güey! ¡Dale, Draco! ¡Está bien tocado, güey! ¿Qué hiciste? ¡Ay! ¡Era el último! ¡Andas jugando muy sano, güey! ¡Es clásico! ¿Qué quieres? ¡No manches! ¿Así es, gente? Oh, ¡andas muy chinsana, güey! No, para que veas. Aquí hay nivel. No, a mí no me gusta el fútbol. A mí me gusta el dinero, por ejemplo. No, beso a todos, güey. Un saludo para Vanessa, de parte de Wilson y Serino. Parrino, saludos, güey. Gracias. Saludos para Vanessa, para tu pareja, güey. Saludos. Hola, novio de Kareli, ¿cómo estás? ¿Y esa foto qué, güey? ¿Qué le pasa? Váyanse a la... ¡Ay, no! Ya no quiero nada. Ya arreglaron los hosts, ¿ya te diste cuenta? Sí. Gracias a toda la comunidad de la chica panda por el host. Muchas gracias. Saludos y gracias a la comunidad de la chica panda por estar aquí en el directo. Gracias. Está bien así, ¿no? Que ya la comunidad te avise cuando mandan host o así, bro. Sí. Mira, dice un vato. Draco. Dile al Pazman que te invite a las. Del padre, ay, no sé, güey, clandestinas, ¿qué es eso? ¿Del padre Colombia? ¿Qué es eso? Dime la frase completa, que no te entendí. ¿Qué, o sea, que me invitas a las clandestinas del padre Colombia, ¿qué es eso? ¡Pa la madre, güey! Ni idea. Ni idea, gente. Ni idea, güey, ¿qué es esta madre, güey? El padre así es. Colombia, ¿qué es eso, chat? ¿Qué es el padre Colombia? Suena como que algo bien curioso, ¿no? Sí. Así es, gente, yo tengo rifle. Riflesote, pa. No, sí, yo sé que tiene un rifle así exageradísimamente grande, bro. Tal vez ella no se los dijo, pero yo sé que ella tiene un super rifle porque ella no es mujer, chat, por si no sabían. No. Ella tuvo una transformación. Uh-huh. ¿A qué edad fue la transformación? Cuando tenía 15, güey. ¿Eh? Cuando tenía 15. 15, ahora ajá. Que tienes 32, ¿cuántos? Ajá. Ahora que tengo 32, pues ya acabé con todas mis cirugías que me tenía que hacer, güey, pues ya. ¿Qué será de esa gente que piensa que eres, que biológicamente eres morra, güey, y se la pasa jalándotela con tus fotos y luego te comenta cosas así, güey? Imagínate. No sé, espero que no me dejen de seguir por lo que acabo de confesar, la verdad, gente. Confío en que no lo harán. Se supone que te apoya, ¿no? No creo que tengan de apoyar. No sé, güey, no sé, la verdad. Espero. Así es. Nada más que no lo había dicho porque... Luego la comunidad es como que muy fuerte. Como que no acepta. Sí, no. Así es, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ahorita se empiezan a convulsionar los polvitos. Sí. Dicen a Draco, no le gusta el fútbol, le gustan los güeyes mamados millonarios que están en los partidos como el Cuauhtémoc Blanco. Oigan. ¿Eso? No. Hola, Chan, saludos, gracias a Jaime por la 50. ¿Qué? Sí. Me dijeron que si es premio castigo, dice que si tiene Yupi. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo? No entendí, a ver, ¿qué? Dicen que si tienes Yupi, que sí, es sí, premio tengo. Castigo. ¿Por qué? Lo de premio castigo. Estoy... Wow,
Pues mira, a mí me gusta agarrarlos tomados, güey. Ah, no, pero ya, no, ya no, es que ya me quité el yuppie, gente, ya no tengo el yuppie. O sea, se supone que por eso ya, ya, no, ya ni cómo, lo que iba a decir. Yo la verdad si le entro, chat, no se preocupen, bro. Óiganlo. Sí, yuppie, bro. Que cuelguen los dos, güey. El chile. No manches. Doble yuppie. Doble yuppie. Es mi castigo, güey. Y yo, güey, ahora me toca. Ay, no. Bueno, a lo mejor de algo no se dieron cuenta. Se han dado cuenta que Draco nunca se toma fotos de frente. Ahora entienden el porqué. Para que no se le note el yuppie. Así es. Como así es, gente. No sé qué llevarme, güey. Bueno, me voy a llevar esta con dos chips. Acá tengo gente yo, bro. Oh, ¿y qué quieres que haga? Hola, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por seguirme. A todo el que me sigue le quiero dar yuppie. Nah, mentira. A ver. ¿Qué? Nada, nada. ¿O ya ayer se tiesaste? No, más sí. Así es, gente. Por eso Rogelio dice que le gusta la base. Vas a decir, ven, chingue una yegua, dile que dale, ya le entra. No, güey, son bien groseros. No, ya no quiero. La bestia. Y luego, ¿sabes qué? Si hay gente que sí piensa que es verdad. Así es, bro. Hay gente a la que le gusta como quiere ese rollo, güey. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Dice un vato, ¿eres hombre, Anita? No me lo esperaba. Ahora que a ver si con esto ya entiendes por qué yo te digo bro o güey. Ajá. Creo que la verdad. Ya queda claro, ¿no? Sí. Digo bro. Ajá. La verdad. Bro en directo y amor en la cama, chat, ¿eh? O sea, todo está calculado, bro. Ay, no. Ay, güey, ve, por andar leyendo comentarios me voy para acá. Y entonces sí que llegan en bosque rojo, güey. Espadazos, claro. Ahí andamos. De hecho, yo y el Rogelio hacemos una competencia, güey. A ver a quién le dura más como pata de perro, güey, así. Ya el que gana. Le pone más duro. Y a ver a quién se le baja primero, güey. Ya así era. Y con las espadillas estamos ahí, güey. Te vean, bro. Y al que se le baje primero invita la comida, güey. Ni modo. A ver. Ahora hasta más nos gusta la Draco, güey. Se escucha un yuppie por aquí, güey. Sí, ya vi, me vibró el yuppie también a mí. A ver. Ni te duró nada, güey. Listo. Vamos a buscar gente en el yuppie. Listo. Hola, Ivani, saludos. Hola, Luis. Ay, güey, valió madre, Draco. ¿Qué? Valió madre. ¿Por qué? Un gente aquí. A ver, ¿puedes? ¡Ah! Lo dejé tocado, güey. Cuidado. Al que marqué. Ay, güey, ya lo tengo por aquí, ve. Es que no, espérate, que tenemos uno arriba, Es uno de ti. Ah. Ya me di cuenta, güey. Yo seguro. Tiene vida la morra, Pal piso. Ay, sí, pero me va a rushar su novio, güey. Yo te ayudo, güey, tú cúrate. Asesinato. ¡Oh! ¡Oh! Para que veas. Ahorita. ¿La ganaste o qué, güey? No, sí. Hoy ando bien.
Insana. Bestia. No, para que veas a qué nivel, Mira, güey, tienes uno por ahí abajo. Mi borde, vivo ser, regreso el fin. ¿De quién es ese Scandor? No lo he visto, no la conozco. Es vivo ser, güey. ¡Ay! ¡Güey, Rogelia! ¡Ay, atraviesa paredes, la doña! A ver. Sí, yo tengo tres piernotas, güey. No, bien insanas las tres, la verdad. Algo viene, algo bien hecho por mis papás, güey. Uy, me enloquecó esta morrita. La neta, güey. ¿Algo para echarle? Unta. Ya bajó, güey, ya bajó por ti, güey. La mataste y quería hacer el team, bro. ¿Tú no me dijiste? Dice. ¿Cómo así no, que tienes Yuppie, primita? Así es. ¿Tampoco no sabía que tenía Yuppie? Es que nunca lo había hablado. ¿Quién me balconeó? ¿Quién me balconeó, güey? ¿Para bloquearlo? Hola, soy la hermana adoptiva de Pagan. ¿Cómo andas, Gaby? Aguas tú, Kini Lover, ahí tienes. ¿Dónde, güey? Lo escucho, pero no lo veo, Yo ahí ya lo escuchaba. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Asesinato cuadro. Oye, andas haciendo muchas kills, estoy andando muy insana, crack. ¿Te echaste a los dos? Sí. Yo siempre puedo. ¿Te echaste a los dos? Yo siempre puedo echarme a dos, güey. ¡Ay! ¡Se revivió! ¡Güey! No, pues, no, 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 no. ¡Se revivió la primita, güey! Que andas muy insana, güey. No, para que veas. El nivel. Hola, Alfredo, ¿cómo te voy? Saludos. Güey, me dice un vato, con razón juegas como hombre, Draco. ¿Qué le pasa? Buscarle tres piernas al gato, buscarle tres piernas a Draco, güey. Buah. No cualquiera, reina. Me dicen. Hola, Gustavo, saludos también a Diana Canche, güey, saludos. Chila, Draco Yuppie, que me diga Onichan, güey. Ahorita no. ¡Qué bendición! Por eso cuando voy a la casa del Pac-Man, güey, así, güey, no, le pone seguro a la puerta, güey. La otra vez le iba a preguntar algo y le iba a pasar yo así a su cuarto. Le dije, oye, ¿pues dónde se queda él? Y le iba a decir, güey, y la puerta estaba cerrada. Y dije, a la bestia, le dije, ¿le dará miedo dormir sin seguro o qué? Ah, güey, le daba miedo el Yuppie. Da miedo ese Yuppie, bro. Sí. Yo lo vi, hecha de ese Yuppie, güey. Es como el babo, ¿has visto el babo? Haz de cuenta. Más o menos. Haz de cuenta, sí. Bro. ¿Te imaginas que la noche, güey, de repente sientas algo, no, hombre? Despiertas y estás amarradillo, güey, ¿qué harías? No. Sin ropa, ahora imagínate. ¡Ay, me andan granadeando, güey! ¡Ay, no hay quien es! Ahí entro, yo salí. Sí, ya vi. Yuppie mañosa. ¿Sigue ahí? Sí, güey. La mató mi dron, güey. ¿Cómo que el dron? ¿Dónde está? Es que yo estoy usando la habilidad del dron y el dron hace daño, güey. ¿Hace daño? Simón. Ah. Sí, güey. Se parece a mi Ed. Ay, no. Dice, duerme con la almohada. Sí. Con la puerta cerrada, güey. Hola, Everardo, ¿cómo estás? Mira, acá tenemos un Yuppie también, güey. Ay, me agarré. Rómpele el hocico, güey. Ay, no, qué miedo, güey. Lo que andas jugando, güey, lo que andas jugando. Tu cola, no es cierto, güey. Hola, Graciela hermosa, un besote. Andas muy insana con ese Yuppie a la bestia. Dio poderes. Como que eso era lo que no me dejaba jugar, fíjate. Como que eso me tenía atada, güey.
a estarles mintiendo a mi comunidad, ¿sabes? La bestia, güey. La verdad, gente. Ahí ¡mira! ¡Güey, no manches! ¡Ponme una pared atrás! ¡Atrás, güey! ¡No! ¡Chingado! ¡Estás bien pendiente! ¿Por qué dices eso, güey? Porque te dije atrás y la pusiste en el aire. ¿A poco sí, Tilín? Sí. Increíble, ¿no? Sí, bueno, me quedo. Hola, González, increíble. ¿Cómo estás? Increíble. Lo que puedo hacer un siento raro que digas increíble, güey, porque yo casi no te escuchaba decir increíble. Siente raro. Casi pero, no uso, pero increíble. Wow. Ayer me dijeron que porque quería hacer todo lo que tú hacías, güey. ¿Y sabes qué les dije? Que porque nos la pasamos hablando, pues, güey, 24-7 y pues las palabras se pegan, ¿me explico? Porque le hablas así, se lo merece, se lo merece. Ay, güey, me vinieron a chamaquear. Ay, no mames, güey, pensé que eras tú. Hola, Jorge, ¿qué tal? Racha de asesinatos. Draco, mis saluditos, si no lloro. Hola, Juan Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido, pa. ¿Están dejando su hermosísima reacción y tremenda compartida? Dice, sacó el yupi y ese. La verdad. Oye, yupiona. Dime. ¿Puedes tirar una lanzadera? Dime. Mira. Oye, esta jugada. A ver. ¿Cuál jugada es esa? No, tienes no, uno no. Por ahí, güey. Ya la diré. Ay, tepa. Lo que no sé es que la jugada estaba era así. Era... A ver. ¿Hacia allá? Racha de asesinatos. ¡Ey! ¡Ah! ¡Esa era la jugada! Muchas gracias, Morancita hermosa, mi vida preciosa. Llegó mi novia, Morán. Ay, Morán es mi novia. Y a Morán le gusta también mi Yupi. ¿Verdad que tengo Yupi, Morán? Mira, Morán ya tiene 5 meses como colaboradora. Qué hermosa mi vida. ¿A poco sí? Bendiciones al Yupi. Dicen que. Dice la Draco que le ofrecieron $2,000 para que posara en cueros. Claro que, $2,000 no. ¿Cuánto ofrecieron o qué? ¿Mucho más o menos? No, güey. O sea, yo les estaba diciendo que había un vato que me quería comprar contenido. O sea, me decía que cada foto me la compraba en $200, güey. Y un vato dijo, ¡ay, sueñas! Así me dijo. Como si... ¿Y yo qué? Pues... Ay, no. Yo solamente contaba lo que estaba pasando, güey. No dije que... O que sí me los iba a dar o que, ¿sabes? Pero la gente luego se esponja, güey. No manches. Ay, no. Hola. ¿Y te es que la foto del Yupi o qué? No, del Yupi no, solamente era en lencería sexy. Ah, ya. Ajá. Es que no sé cómo te llamas. Te voy a poner Margaret para leerte, ¿vale? Wow. 750 chile por la con la Sakura y ya. Ya. Ay, no. Al chile le estoy vendiendo la Sakura en 700, ¿qué opinas? Así me dijo, bebé, y así como que, ah, bueno. ¿Quién, yo o chile? No sabes que era yo. Chile dice que me da 15,000 pesos por la Sakura. ¿En serio? Así es. Pues véndesela, güey. Ya le dije 750 y no quieres. Dice que 700, le digo 750, güey. Ah, 50 para mí. No es cierto. Dice, pero, ¿no está baneada? No está baneada. ¿Cuánta Sakura no está baneada? Yo la uso con bypass. ¡Qué bendición! Ay, güey, no encuentro ningún arma. Solo encontré un casco de luchador. Nos llega más. Te lo juro que lo maté por el chiripa, güey.
Su dúo no anda aquí, güey. Dice, yo sabía que eras... Sí, soy trapito, pa. Ah, oh, viene su compañere. ¿Qué pases tiene el Sakura? Tiene todos los pases menos el hip hop. Y trae la chaqueta roja. Te estoy vendiendo una cuenta que puedes vender mucho más cara en 15 mil pesos, ¿eh? En cuanto compré una cuenta así Sakura es. Chat que tenga todos los pases menos el hip hop. Y no solamente eso, que tiene la chaqueta roja de la más veterana de todas, haciendo un lado la chaqueta azul de Facebook, ¿verdad? Mejor me compro un Zuru. Es que con eso voy a comprar la gráfica, güey. A ver. No quiero gastar dinero de... No quiero gastar dinero. ¡Nah, de... chingado! Ah, está bien primita, güey. Sí, digo, Draco, no quiero gastar de mi dinero, güey. O sea, quiero como que ese... Porque hoy me va a llegar mi mes de lo de mis hijos. Ajá. Si llego a vender la Sakura, ya con eso completo la gráfica. Y cuenta que la gráfica me saldría gratis, ¿me explico? Ajá. Entonces lo que busco, como voy a armar una PC, pues trato de hacer el menos gasto posible. Claro. No, con la nueva PC, cuando venga la Dracochas va a decir, esta nave espacial, qué rollo. Esa nave espacial, se sabía, claro. Yo no sé cómo nunca lo notaron, la verdad, ¿eh? Dice, ya, eso sí. De hecho, ya no se pueden robar cuentas, ¿tú sabías, Draco? No. Hay una opción que dice cerrar sesión. Fíjate que sí. Si cierras sesión en todos, güey, ya no se puede meter nadie, ¿eh? ¿A poco? Así es, bro. O sea, yo se la vendo un vato, le doy la cuenta y le pone cerrar sesión en todos los dispositivos. Y esa cuenta ya, pa' ella, pa' él, o sea. Está bien, ¿no? Sí, ya no se puede robar. Y menos yo no soy rata, güey. Sí, a veces me dan ganas de comprarle su PC al Rogelio, la verdad. Ah, la vas a vender, ¿no, güey? La otra. ¿Cuál? La que tienes, ¿o no? ¿La Sakura? No, pendiente, la PC. Ah, sí, el Chile dijo que en $1,500. ¿Él te la va a comprar? Sí, él me dijo que me daba $1,500 por la PC. Ah, no, gente, pues ni modo. Dice Draco, nah, yo con las dos tiros no le doy, pero nada, pa. Mato, me están diciendo 800. Yo no voy a hacer dinero, yo nomás. Yo les mando videos, güey. La cuenta. Yo les mando videos de la cuenta, perros. Ajá. Y ven lo que tiene y ya deciden si la guardan o no. Yo no la paso primero, güey. Y yo, como quiera, ya saben que yo soy legal. O sea, no me dolería que me robaran la Sakura, güey. Pero pues si puedo generarle de ingresos a esa cuenta, mejor, ¿no? Dice, vender la lápiz. No, pero dijo que, sabe que a lo mejor la PC se le va a comprar Chile, güey. Así que pues no. Ni cómo. Es que yo primero compro la PC hecha y luego la vendo. ¿Qué me llevo, güey? Digo, como este mes yo voy a tener muchísimos gastos, güey. Entonces yo no me puedo dar el lujo de ¿cómo se llama? De qué, comprar, güey, la laptop y mi PC. O compro la PC o compro la laptop, porque tengo que comprar una laptop gaming para ahora que quiera viajar, güey. Es lo que le decía la Draco. Ajá. Y la laptop gaming andan como en 40 bolas. ¡Ah, qué estrés! A ver. No se me pone el silenciador, güey. Ya. $900. Un vato me dice que me da $900 ya mismo, güey, imagínate. Okay. Háganme la transferencia, güey. La transferencia son datos biométricos. Con datos biométricos, por más que le exijas al banco, ya no te lo regresas y haces transferencia, perro. Ajá. Con datos biométricos, así que... Yo nomás digo, si me quieren, me va a dar los 900, mándemelos a una Bancoppel, perros, que ahí tengo y... Ya se le decía al Rogelio, gente, habla mucho, la mera neta, ya me estresó. Sí, la verdad es que juego mejor si no leo el chat, porque si lo leo, güey, me distraigo mucho, Pero bueno, ya ahorita que anda hablando el señor explicando lo de sus datos biométricos o no sé qué dijo. ¿Oy? Hola. Creo que se bugió. Te dice 750 ahorita, yeah. Nomás te transfiero para que no se la vendas al Chile. Oye, Draco. Mande. ¿Cuándo te toca, güey? ¿Qué cosa? Dice mucho que te va a dar, güey.
¿De ese qué? ¿De ese qué, güey? ¿Cuánto quieres de la de lo que vamos de la cuenta, güey? Ah, lo que dijimos, lo que dijimos. Dice, yo por eso ya no devolví los... ¿Los qué? 300,000 que me transferí. ¡Oiganlo! Dice, en Chile, pásame tu cuenta, te voy a decir ahorita mismo. ¡Uy! ¡Uy! Si me lo vas a hacer los 15,000 bolas o puro chile tuyo. Chile. El imagínate que el chile salga como el amigo que le rateó la cámara. Al chile. Ay, no. Tengo gente, güey. Siento que me vibra esta cosa. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Dónde, güey? ¡Oh! ¿Ya? Ya. Ah, tengo un cólico bien as... Uy. Dice Draco, se pongo una banda de la medida. Ay, güey, por andar leyendo una pinche biblia que me mandaron en el chat. Yo era más, yo era menos, bro. Se agradece, bro, cuando alguien te revive. No, ay, güey, gracias. Pero tú ven y me reviví, así ya quieres que te agradeciera, pendiente. ¿Nos llegó gente acá o qué? Dile, pero por favor. ¡Draco! ¡Sácate la piel, pinche pisote! Espérate, pa. No sé dónde anda, güey. Ya la vi. ¡No! ¡No! ¡No pude, güey! Oh, ah, es que me puse muy nerviosa. Es que tú me pusiste nerviosa con ese grito, güey. Te hubieras callado. Se me salía algo, güey. Sinceramente. Ahí está, güey. Sí, ya sé que eran 3,000. Pues bueno, mi gente. Pues bueno, el día de hoy quiero decirlo públicamente. Vamos a sacar el programa. ¡En serio! Lo voy a hacer públicamente, Draco. Miren, estamos a... Escucha, Draco. Ok. Estamos a 30 de marzo. Son las 11:40 p.m. 30 de marzo del 2023. Ajá. Públicamente digo que la cuenta de utilizo la Sakura que me ven en el top regional y esa... Va a ser oficialmente traspasada a mi amigo Chile. Ya no la voy a usar. Ya no la voy a... Si el día de mañana la banean, quiero que toda la gente que me está viendo esté de testigo que yo no la baneé. Y que yo no tengo nada que ver ya con esa cuenta. Yo me deslindo de la cuenta, ¿vale? Si alguien puede sacar clip de esto y mandármelo por Instagram, mucho mejor. Para yo descargarlo y subirlo a Mega el día de mañana que alguien me quiera quemar. Y mañana Chile. ¿Vale? Ay, no. ¿Tú qué opinas, Draco? Está bien, está bien. ¿Tú sabías, güey, que yo compré una cuenta hace muchos meses? Y un mismo vato que me la vendió me la robó. ¿Neta? Me la roba y al mes se la banean. Y mucha gente me etiquetó en tistos en esa cuenta y le dije, güey, esa me la robaron. Y yo no tenía cómo justificar. ¿Me explico? Ajá. Entonces, pues mejor, para no meter en problemas si a ese güey lo banean. Porque ese güey lo banearon hace poquito. Porque ya me lo digo públicamente. Ya mañana, ajá, ya mañana juego con ese directo y lo digo también públicamente para que vean que pues de que no la tengo baneada ni nada. Y ya ahora sí me puedo deslindar de esa cuenta y venderla. Les digo, a mí yo no vendería nunca la verificada. Es más como de corazón, es como la Draco. Dudo mucho que ella voy a vender su cuenta, la que tiene ahorita actualmente. Pues no, güey. Que le tiene cariño. O sea, ya si le das una secundaria a la vendería, pero no esta que es su primaria. Ajá. Así es. Pues cuentas, ahí tengo un chingo yo para andarme preocupando. Sí. La verdad. Ay, no, güey. ¿Cayó gente o no? Simón. Me escucho que vibra mi teléfono, pero bueno. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿Tú sabías que cuando vibra mi celular yo me lo pongo en la cola para ver qué pasa? ¿Y qué pasa? ¡Nada! ¿Qué sientes, güey? ¿Qué sensación sientes?
Con razón, cada rato no me contestas para... Yo creo que va a estar que está ahí, estás a... Yo le digo a Draco, Draco, mándame mensajes, por favor, págame mensajes, güey. Sí, gente, así me dice. Yo, no, ¿para qué, güey? Y él dice, no, nomás, por favor. Ahora entiendo, güey. No manches. Ahí pégale por atrás de esa madre, ahí por el lado de su madre. Ya. Oye, la Draco ya está jugando bien pasado de lanza, Ya, Rogelio. No es cierto, güey. Andas jugando bien, ¿eh? Está jugando con mucha cabeza la Draco. Eso me gusta. Ay, no. Amo, se me quitó jugando, se me tumbó. ¿Tienes más cuentas? Sí, no me preocupo por la Sakura. Yo tengo más cuentas, ¿no? Mientras el Children, no... O sea, me deje deslindarme bien, todo bien. Si no, la Draco y me respalda cuando me tienen hate. Claro. Aquí estamos todos los del chat. Oh, pues yo le dije que son 2,200 personas que están escuchando, va. Porque luego, imagínate, el día de mañana suben un tizo donde bañan al chile y creen que soy yo, hombre. Yo creo que las Draco trae la esencia de Monroy, se la debe haber comprado, güey. Yo te dije que se la compré, güey. No es mami. No, neta, le compré a Monroy. ¿Sí sirven, güey? Algo así. ¿Cuándo te la compraste o qué? Se la compré como ayer, creo, que le mandé mensaje. Le dije... ¿Ayer te hice el jale? Hoy. ¿Cuánto la vendió? En $15, güey. 20 para el chat. Las quesadraconianas, muy pronto voy a abrir mi negocio de quesadillas, ya les había dicho, güey. Van a hacer quesadillas. ¿Eh? Nah, dicen que si dejes ese negocio, que si no, ¿por qué no te dedicas a eso, Draco? Sí, es cierto. ¿A qué, güey? Puedes hacer mucho dinero con eso, güey. Ah. ¿De cuentas? Simón. Uy, sí, güey. Te respalda, güey. ¿Y con quién? ¿Y con qué voy a empezar a comprar? Seguramente pendiente. Voy a empezar a comprar cuentas, pero no mames. Mira, si te llega a ir bien un mes, güey, con ahora que te regresen, güey. Ya casi no se venden, güey. No, te juro que yo tengo compas que se dedican. O sea, irle sacando, me explico, güey. ¿Qué es este, güey? Ese güey está bien quemado, Draco. Quema la pared azul, güey, porfa. Antes de que se pele. Ay, se empezó a pelar el hijo de su madre. Y yo, sácamela. ¿Puedo cocinar, bebé? ¿Cómo así que me... ¿Cómo, yo, ¿para qué, cómo que me vas a cocinar, güey? No mames. Yo me quiero matar tan temprano. Tiré a uno, güey. Quemo pared azul, entonces. ¿Qué más okay. Uno? La tiré era quemar, mamila. No tenemos para subir. ¿Quién dijo que no? Yo ya no tengo nada para subir, güey. Te hubieras venido conmigo, pendiente. Ah. Estoy quemando paredes, güey. Ahora me van a entiesar por tu culpa. Tú aguántala, güey, mira. Ay, no la... ¿Puedes poner pared y empujarlos no. a la izquierda? No la aguanto, para... Marta. Ok. La pared y empujarlos para mi lado, güey. ¡Les llegó la voladora, güey! ¡Aguántala! ¡Cuándo estás jugando bien más güey! ¡No manches, va! ¡Qué miedo! ¡No, hombre, güey! ¡Hasta me sudó la conchilla, güey! ¡Te lo juro, no, güey! ¡Te bajaste de lanza, güey! ¡Me sudó la riatilla, eh! ¡A su hinche madre, güey! ¡Eres muy insana, bro! ¡No, que sos! ¡Ay, güey, ayúdame! Ay, se me... Le pegué en el pecho y me contó tiro a la chompa, güey. Se me bugueó el Justin, güey. Con queso asadero vendería mis quesadillas, güey. Es que el queso fresco es como... Ay, güey. ¿Ya? Ya. La bestia. Literalmente le di en el pecho y me contó como tiro a la cabeza, güey. ¿Uso hacker? ¿Quién? ¿Uso wax? ¿Tú viste? Le pegué en el pecho. No. Ando muy insana el día de hoy, gente. Juego con verificado y lo acarreo. No.
Chile, mañana que te la ves, mira, mañana que tú me des los 10 mil pesos, lo hicimos público todo. Y la Draco está de testigo. Ok, yo voy a ser la que... ¿Cómo se pasa, güey? La que... ¿Ya ves que hay una persona que la depositan? No, la intermediaria. Sí, yo voy a ser la intermediaria. Me tienes que depositar a mí, güey. Y una vez depositado, se te va a bloquear. Nada, mentira, güey. El lado bueno es que nos va a salir gratis la gráfica. ¿Tú qué opinas, Draco? Sí, nos va a salir gratis, claramente. Uh-huh. Yo voy a pedir, voy a comprar todas las partes de la PC separadas y voy a pedirle a alguien que me ayude a armarla. Uh-huh. Por ejemplo, Draco ya se dedicaba a eso antes, ¿sabes? Uh-huh. Pero ella no está aquí en Nuevo León, así que no me puedo apoyar. Sí. Si estuviera en Nuevo León, la Draco estaría apoyándome chat en la compra y venta, o sea, en armando la PC y todo sí, eso. Sí, la verdad. Dice. Así es, gente. Sí. Es que es clásico. En clásico la juego como sin miedo, ¿sabes? Bueno, por eso. Ya, vamos a jugar ahorita Resident, pero primero vamos a jugar otra partida más con la Draco. Llevo una hora, pero pues la verdad la primera partida no hablé con ella, así que me quiero jugar otra partida, pues, para cumplir la hora hablando con ella, pues. Y yo. Ten cuidado, draconiana. Tienes un primito. ¿Dónde, güey? A ver. Chile, yo creo que en unos 18 mínimo. O sea, si quieres vender la cuenta, en unos 18 mínimo, loco. Buah. Aquí los tenemos, ¿ya los viste, güey? Dice, sí, mentadas de que esos, dice, se llamarla. Ajá. Ok, tiran el dron, draconiana. ¿Quieres estar tu jugada otra vez o qué? De correrles y rusharles por un lado. No, esa solamente sale una vez en la vida, güey. No sale dos veces, sí. ¿Eh? Ya, le está pegando de arriba, güey. Si pones, parece las quemas, güey, porque creo que les pegaban de arriba, Simón. Qué humilde. Pero, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Es que dime tu nombre. Papi, no sé cómo te llames. Dime tu nombre, güey. Ni modo que te diga. Saludos, papi. Del chat, es que no sé cómo se llame, güey. Tiene. Se acaba de Dianela Estrella. No, güey. Ah, es que tiene la P. La, o sea, no sé si. Obviamente no dice papi, pero tiene la P, la X, la P y la I, güey. ¿Cómo se pronuncia? Papi. ¿Pixel? Aguas, aquí tenemos gente, ya lo viste. Ay, güey. Que se llama Guayaba, güey. Que se le mandas un saludo a Mac Wire, algo así. No sé cómo se pronuncie. Guayaba. Mac Wire, no, algo así. Mira, aguas, tienes que poner pared, bro. Sí, te está huyendo, mira, de la caja de 345, güey. Uh-huh. Mándale un saludo a Matt Wire, güey. No, es que luego dijo que es su cumpleaños. Ni modo, Matt Wire. Ay, no. Guayaba. Te puse un nombre más bonito, ¿eh? La guayaba es rica, güey. Más rica que yo, no creo. A ver, bro. Voy a la tienda. ¿A qué vas a la tienda, güey? A comprar un casco. Ok. No quiso, güey. Hoy les voy a enseñar un pro tip, chat. Si no me marcó, disparo a la cabeza. Si se fijan, el vato le pegué puro disparo a la cabeza de 150 y no le bajé vida. ¿Por qué no le bajé vida? Porque estaba bugueándose con la caja. Entonces, si no te marca moco, significa que tus tiros no cuentan, ¿vale? Uh-huh. Draco bebé, aquí tenemos uno en DNW. Ay, güey. ¿Ya lo viste? Está en la piedra. Chupo. ¿Te
todo quieres chupar, a ver. ¿Sabes? ¡Qué bendición! Vamos a darle a su madre, Draco. Te llegaron por atrás, ¿no? ¿A cuál le diste la...? Ya la maté. El de atrás ya lo tumbé. Vamos, Draco. Si se puede, Draco, confiamos tantito. ¡Hola, Somir! Dale una a la... ¿Una qué? ¿Tienes lanzaderas, tú? Dos huevos para ti. ¡Tú! Dos huevos para ti. ¡Tú! ¡Tú! Se me, ya no sé cómo decirte, güey. ¿El dos huevos? Ah, dos huevos no. ¿El dos pilines? El dos pilines. Dice, hoy Draco dice, ya quiere dar... ¿Cómo? Me quebra uno. Mira, yo creo que sí sabe porque es muy comunicativo. Demasiado comunicativo la, aquí, la huevuda. ¿Yo qué, güey? Que tú eres muy comunicativa. Pero, ¿qué quieres saber ahora? Que si supiste que se murió un jugador que se llamaba Tite o algo así. Que le decían Tite o algo así, a ver. ¿Tite? Acaban de alburear, güey. ¡Ay, no! Ya no los quiero, güey. Yo no soy de albures. ¡Chingado! ¡Baníamelo, por favor! ¡Bananelo! ¡Bananelo! ¡Bananelo, por favor, güey! Al Tite me van a cerrar el nombre. No sé, güey. Ya. ¡No me hables! A ti te lo van a enterrar, Tas. Ah, ya entendí. Chingado. Ya no quiero saber nada de la vida, güey. Eso no se hace. Confía en ti, memes. ¿Cómo estás? Bueno, pero sí, que me la entierren, no te creas. Ay, güey. ¿Por qué son así conmigo? Esta es mi última partida con Tite, chat, para que sepas. Última partida con Tite y nos vamos a Resident Evil 4 Remake. La mera neta, yo ya no quería jugar contigo, güey. Estaba bien fastidiada, ya quería cortar directo. Sí. A ver si conseguí boleto, ¿no, bro? Hasta me mareé. Hola, Leir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Chef Cepin, un saludote. Muchas gracias a toda la gente que me anda siguiendo, se les agradece mucho. Listo, chato, ya no me contesta mi primito. Miren lo que me dijo la Yonota. Hola, solo vine a decir que si no ganas una partida ya no seremos amigos, ¿ok? Adiós, y me bloqueó. Luego me puso. Ni modo, adiós, ya no somos amigos, güey. Para el Royale, el estilo de la batalla. Estaba. Dale. Claro, Eduardo. Eduardo. Rayo, cállate, tengo que mandar un saludo, güey. Que la chupe, bueno, mándaselo. Eduardo Alcala, te mando un saludote. Ya puedes seguir hablando. No, quería decir que le voy a mandar mi tarjeta al chile. Chupan, por cierto. Quédate tú, bro, lo que yo le mando es al chile. Hola, Tite. Ya, por favor. Yo no sé de eso, güey. Pues también llegan y me dan una hambre. Vaya, estoy harta la vida yo, ya. Pero ya, chile, ya. Quiero ese dinero ya, perro, no te creo. Ese dinero lo voy a usar para comprar vuelos y irme a Monterrey un fin de semana. ¿A poco sí, Tilly? A buscar al memes. ¿El memes? Sí, ese fue el que me alburió. ¿Después de aquí? Sí, güey. No, de nada, pa. Un gusto a ti. Que quieras un saludo mío. Cállate el hocico, mi amor. ¿Quién? ¿Qué me dice? Dice en el chat a mí. ¿Por qué? Me sentiría raro, güey. Ay, güey, tengo aquí a un viejito, pa.
Adiós, Citi. Uy, ya me di. ¿Tú cómo sentirías si tu novio te dice, ya cállate el hocico, mi amor? ¿No sentirías bonito o feo?